Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirte en este tu espacio. Estamos a la mitad de la semana, el ombliguito de la semana. Estamos a gusto, estamos relajados. Y bueno, iniciamos con la información con el irresponsable al volante, que en esta ocasión es Paulina Goto. Y es que Paulina Goto, tal como la vemos en estas imágenes, está justamente distrayendo a quien conduce el automóvil para cantar una canción, además también para cantar el tema de Ábranse Perras, el tema que está siendo popular en voz de Gloria Trevi. Muy mal por Paulina Goto, sin duda irresponsable al volante. Y cambiando completamente de tema, resulta que Ninel Conde dio a conocer a través del programa La Saga que se reconcilió con su pareja Giovanni Medina, después de haberse dicho atrocidad y media en los medios de comunicación, después de que a lo largo de este tiempo se han filtrado audios, se han filtrado cosas muy fuertes sobre diferentes temas de esta pareja. Al final de cuentas se reconciliaron. Ninel Conde asegura que el motivo de la reconciliación principalmente es para que su hijo esté bien. Sí, así como una frase de esos matrimonios de antes, antiguos, en los que se decía todo sea por nuestros hijos. Pues esa frase es la que utilizó a través de una entrevista en el programa de La Saga, donde también Ninel Conde dio una declaración muy controversial. Una declaración que a mí en lo personal me inquieta muchísimo, si es que Ninel Conde se está convirtiendo en la nueva Yuri. Recordemos aquellos comentarios tan homofóbicos y de mal gusto que llegó a decir Yuri a través de diversas entrevistas. Ahora Ninel Conde aseguró que para ella, pues lo natural y lo normal es un hombre y una mujer. Y que ella le recomienda a su maquillista, que es gay, espera que encuentre a una mujer en su vida. Definitivamente creo que su declaración es muy desafortunada, sobre todo porque minutos después ella habla de que textualmente dice jotear es padrísimo y ya yo joteo mucho. Entonces dices, ok, quiere decir que entonces utilizas el término jotear como de diversión, circo, entretenimiento, y que a la hora de que esto ya se vuelve mucho más profundo y serio, cuando hablas de una relación sentimental entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, entonces no estás de acuerdo. Desafortunadas declaraciones, ¿sí? Lo comentábamos también el día de ayer con las declaraciones de Vicente Fernández. Ahora las declaraciones de Ninel Conde son sumamente desafortunadas. Televisa prepara un nuevo reality show, un reality que van a poner para enfrentar justamente a una de las grandes producciones que tiene TV Azteca, una de esas herramientas que TV Azteca ha utilizado en los últimos años y que le ha funcionado muy bien, que es MasterChef. Ahora Televisa planea, y que ya inició el casting, de Familia Frente al Fuego. En el programa, familias de diferentes orígenes y culturas culinarias se enfrentan en un nuevo desafío en la cocina: convertirse en la mejor familia cocinera de nuestro país. Es parte de la dinámica de dicho programa, que estará al aire próximamente y que va a conducir Inés Gómez Mott. En su gustada sección, Ya Siéntese Señora, resulta que Joaquín Muñoz, alias el hijo de Donald Trump, resulta que a través de una declaración que dio en un medio de comunicación, asegura, escuchen muy bien, asegura que el hijo mayor de Aida Cuevas es nada más y nada menos que del divo de Juárez, Juan Gabriel. Ahora ya no solamente afirma que Juan Gabriel está vivo, sino asegura que hay más hijos que desconocemos. Y es que creo que este comentario va muy de la mano del parecido físico que pudiera tener el hijo de Aida con Juan Gabriel de los 70s. Pero que si nos ponemos a analizar realmente, y vamos a ser muy honestos, el talento de Juan Gabriel es en nuestra discusión. Pero a nivel físico, sobre todo cuando era joven, su físico era como el 60% de los mexicanos. Un tipo moreno, delgado y ya. Es decir,
No me parece que sus rasgos físicos, por ejemplo, Eugenio Derbez. Eugenio Derbez tiene rasgos físicos muy particulares. Por eso sus hijos pues, son idénticos a él y no hay duda. Pero en el caso de Juan Gabriel, pues sus rasgos, me parece que hay 1500 Juan Gabriel de jóvenes. O sea, podría decir miles y miles y miles que podrían ser sus hijos. Pero qué delicado sobre todo el cuestionar pues la vida sentimental, amorosa y maternal de la gran Aida Cuevas, quien nunca se ha involucrado en escándalos. Pero bueno, Joaquín Muñoz al parecer no respeta nada. Vamos con La estética del crimen. Esta obra de teatro que estuvo en cartelera en México, en la Ciudad de México durante mucho tiempo y que protagonizaba Dalila Polanco, Carlos Rangel, alias La Maniguis, Miguel Conde y grandes actores, está a punto de regresar a la cartelera, pero no en México. Tendrán una versión en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México. Y ahora el protagonista será Mario Besares, al lado de su esposa. Esta corta temporada iniciará muy pronto con una coproducción, por supuesto, con los mismos productores de la Ciudad de México. El programa Enamorándonos pues se va a convertir en una franquicia, extrañamente, es como si fuera de mucha calidad, pero bueno, resulta que este programa se va a transmitir ahora, pero por Unimás. Harán un programa especial para la comunidad latina, la versión de Unimás, según lo que dicen, será una versión mucho más abierta, con una apertura respecto a los temas justamente LGBT. Un tema que de hecho han estado siempre pidiendo para el Enamorándonos mexicano, que existan parejas LGBT, sobre todo porque de repente hay participantes que también se sabe que llevan una vida bisexual o una vida gay de fuera del foro de TV Azteca, pero que al estar ahí, porque eso es lo que nos interesa, lo que es público, el engaño que, no, que están tratando de vender algo, al estar en la pantalla nos están vendiendo que son completamente heterosexuales. Bueno, ahora lo que se dice es que en la versión de Estados Unidos sí habrá parejas gays. Por lo tanto, demuestran mayor apertura, pero es que la apertura viene desde hace muchos años. Yo no sé si ustedes se acuerdan que por ahí de finales de los 80s, la apertura inició con Cristina Saralegui en la televisión latinoamericana, cuando en su programa se llegaron a casar parejas del mismo sexo, llegó a hablar de temas que en ese momento eran tabú y que hoy siguen siendo temas como que todo mundo saca el rosario. Entonces, bueno, pues en este caso, Enamorándonos para la versión latinoamericana será con mayor apertura. Televisión Azteca definitivamente tiene una de sus grandes fortalezas en el deporte, tanto en el fútbol, en sus transmisiones del fútbol soccer, como también en el box, como diría Sylvester Stallone, box. Bueno, entonces en el box definitivamente tiene también una fuerza y lo demostraron este fin de semana en la transmisión de la pelea del Canelo Álvarez. Y es que a través de las audiencias que se publicaron, Azteca 7 lideró el prime time con box internacional, como lo más visto el sábado. Según las audiencias totales, Televisión Azteca logró 3.7 millones en la primera transmisión y después, ya cuando era la pelea del Canelo, que era la pelea estelar, 5.6 millones de espectadores, lo cual es muchísimo. Televisa estuvo con una audiencia mucho menor, 2.1 millones en su transmisión, en las estrellas, y 3.2. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de TV Azteca? Definitivamente sus narradores, tanto en fútbol soccer como en el box. En el box tienen a la máxima leyenda del boxeo que ha tenido este país, que se llama Julio César Chávez, que si bien no es la persona que se puede expresar, vaya, espectacularmente, conoce el deporte, estuvo ahí, lo vivió, sabe lo que es un golpe, sabe lo que es un movimiento. Por lo tanto, pues ahí sí hay una gran desventaja para Televisa. Y pues los deportes son la fortaleza de TV Azteca hoy por hoy. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este noticiero de información. Te mando un fuerte abrazo y te invito a suscribirte, a dejarme comentarios y nos vemos mañana. Por supuesto que mañana nos vemos con más información. Hasta mañana.